Esto es el aullido del lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos en Narros del Castillo, un pueblo precioso de Salamanca, en las ruinas del castillo, hablando con Santiago Armesilla, que es doctor en economía, que es politólogo, pero que sobre todo es un pensador que está poniendo sobre la mesa algunas de las ideas fundamentales que, a nuestro humilde entender, el tablero filosófico, ideológico, político español necesita que se pongan. Ideas que rectifican el tablero, porque son capaces de decirle a la cara al separatismo y a la izquierda que la cuestión nacional española es fundamental. De hecho, publicó en el 2017, efectivamente, El marxismo y la cuestión nacional española. Recientemente ha publicado La vuelta del revés de Marx. Y realmente, bueno, pues es alguien que, aunque sus ideas, los que seguís el aullido del lobo, os podéis imaginar, no son exactamente las nuestras, sin embargo, es que da gusto escucharle. Y tiene cosas muy interesantes que decir de interés general para todos los españoles que estén preocupados por la situación que tenemos a día de hoy. Entonces, lo primero, cinco puntos fundamentales de tu manera de contemplar España. Soberanía política, independencia económica, ilegalización de partidos. Vamos por partes. Soberanía política, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, para empezar, gracias por invitarme a tu canal, para mí es un placer, y un saludo a todos tus televidentes. Con soberanía política me refiero básicamente a que España necesita emanciparse del yugo anglo-germánico y capitalista y modernista de la Unión Europea, del euro y de la OTAN, que nos ha subyugado, nos ha convertido en, como diría mi amigo y mentor en muchas cosas, Marcelo Gullo, el ejemplo de subordinación perfecta a nivel geopolítico, a nivel ideológico, a nivel militar, a nivel económico, etcétera. Somos un país sin industria prácticamente desde hace 30-40 años. Somos una nación sin capacidad de control monetario porque no tenemos moneda propia. Somos una nación cuyo ejército está completamente deshilachado. Somos una nación sin tejido productivo claro y somos una nación que además está en proceso de disolución en Europa en un proyecto socialdemócrata liderado por el PSOE de España federal en una Europa federal. Entonces, ¿tú consideras que nuestra aparente soberanía política es un verdadero trampantojo, que se dice en Toledo? Una mera apariencia formal sin fondo verdadero de soberanía. España está diluida en algo externo a ella que la maneja, la sustrae y la somete. Estamos en un proceso de disolución en el cual yo no niego que tengamos algún tipo de maniobrabilidad, pero cada vez es menor. Y eso se nota, por ejemplo, en el poco impacto que a nivel de política exterior tienen nuestras decisiones y nuestra toma de posición en muchas cosas, que muchas veces es una toma de posición que depende de lo que nos dicten desde fuera, desde Washington, Estrasburgo, Bruselas, Berlín o incluso Londres. Y esto es una situación de status quo, es decir, esto es lo que hay, es decir, nos hemos metido ahí y felizmente estamos ahí sin apenas ser conscientes de ello. Exactamente, te voy a poner un ejemplo. Las críticas al supuesto intervencionismo ruso en España con el tema catalán tiene mucho que ver con lo que se nos manda desde fuera. Y eso implica, entre otras cosas, que España sea todavía no tenga capacidad propia, por ejemplo, para no ya solo adquirir la vacuna rusa, la Sputnik 5, sino incluso producir una vacuna propia que se está haciendo, que el CSIC la está haciendo, y que pueda ser exportada y que pueda ser, digamos, copiada o que haya un intercambio científico con otras potencias para que esa vacuna nuestra tenga efectividad. Es decir, somos un país con una soberanía cada vez más limitada y con un orgullo nacional cada vez más exiguo. Vale, antes cuando hemos estado hablando, me has dicho, bueno, que estos cinco puntos sintetizan vuestra visión, vuestra teorización, y que está en marcha ya una operativa, es decir, unas medidas estratégicas para ir corrigiendo estas problemáticas. Entiendo que no es el momento de entrar en ellas, eso se está pergeñando, pero el retrato crítico de la situación parte en primer lugar con esa soberanía política sustraída, engañada, de mera ilusión. Pero es que tampoco tenemos, según planteas, independencia económica. Sí, nosotros en La Razón Comunista, que digamos que es la revista núcleo de nuestro proyecto político, que no puedo adelantarte mucho todavía nada, entendemos que la soberanía política y la independencia económica son cogenéricas, están correlacionadas, porque la economía es economía política. Es decir, por mucho que digan los liberales, la economía no es una ciencia aséptica que no dependa de relaciones de poder. Por supuesto que depende de relaciones de poder. Y si no tenemos soberanía política, no podemos tener independencia económica. Es decir, España es un país cuyo máximo potencial económico es el turismo, con 46 millones de habitantes llegan al año
antes de la pandemia unos 90, casi doblando la población española autóctona. Y además a eso hay que añadir que, como dijo, como escribió Alicia Melchor en el primer artículo de nuestro, de nuestra revista, pues prácticamente todas las industrias nacionales que teníamos fueron privatizadas y vendidas al mejor postor a inicios de la transición y durante los años 80 con Felipe González, que fue el epítome de la política, de la política económica liberal en España, el PSOE. Es decir, España, el PSOE está más cerca de Mises o de Hayek que de los postulados iniciales del fundador real del PSOE auténtico, Pablo Iglesias, y no del refundado en Suresnes, que es otro partido. En ese sentido, yo lo que quiero decir a toda la gente que nos esté viendo es que la recuperación de la independencia económica requiere recuperación de la soberanía política, y la recuperación de la soberanía política requiere recuperación de independencia económica, reindustrialización, control monetario y alejamiento de los centros de poder europeos que nos subyugan a lo que Alemania pretende hacer con Europa. Entonces, no solo tenemos una falsa soberanía política, sino que no tenemos real independencia económica, apenas somos poco más o menos que una potencia turística, sin capacidad de fortaleza para ningún otro desarrollo industrial. Bueno, nosotros estamos en Castilla-La Vieja, que es una de las regiones que más sufre el proceso que se llama de la España vaciada. La España vaciada, ¿por qué ocurre? Porque apenas hay industria. Los jóvenes que no ven salida laboral, los jóvenes trabajadores y campesinos que no ven salida laboral en sus tierras autóctonas, tienen que o emigrar a las grandes ciudades de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera. Con lo cual, más de la mitad de la población española se concentra en apenas 8 o 9 provincias, sí, y en muy pocos municipios de esas provincias, o tienen que buscarse la vida fuera, en Europa, en la Unión Europea. Eso solo se puede recuperar, porque también requiere recuperación demográfica, mediante un proceso de industrialización que es inviable, que quede esto claro, es absolutamente inviable dentro de la Unión Europea y de la zona del Acuerdo Schengen. Porque nosotros, para que Alemania pueda aspirar recursos humanos y materiales del resto de naciones europeas, sobre todo particularmente las del sur, los PIGS, Portugal, Italia, Irlanda, en parte Grecia y España, pues ellos tienen que evitar que nosotros nos convirtamos en competidores suyos. Y eso lleva ocurriendo bastantes décadas. Eso explica la España vaciada, eso explica el envejecimiento demográfico, eso explica la nula o prácticamente nula empleabilidad de nuestra fuerza de trabajo en investigación científico-técnica, porque no tenemos, y eso explica también, en parte, el aumento del fracaso escolar y otra serie de cuestiones. Es decir, yo creo que mucha gente no es consciente de la operación geopolítica minuciosa que se ha hecho desde fuera para convertir a España en una nación subordinada y cada vez más galvanizada que no pueda en absoluto dar un golpe sobre la mesa en el tablero internacional. Somos, no sé, convidados de piedra en el marco general europeo. Estamos de segunda, somos un tentáculo subsidiario y accesorio de alguien que decide por nosotros y nos da una migaja de aparente soberanía y aparente independencia. Y eso ocurre, entre otras cosas, porque muchos poderes extranjeros y alguna gran burguesía nacional, también hay que decirlo, la poca que queda, de que una España fuerte es una España peligrosa. Esto ya lo vio Kissinger cuando empezó a introducir sus ideas a la hora de generar la transición en España. Una España fuerte es una España peligrosa para el tablero internacional. No hay que olvidar que cuando se establecieron ciertos funcionarios de estadounidenses en la embajada española en los 70, en el centro del mapa mundi que tenían en la embajada estaba la península ibérica, España y Portugal. Por eso tuvieron que impedir cualquier tipo de revolución socialista exitosa, tanto en Portugal como España, para evitar que en la península ibérica hubiera una suerte de Cuba. O dos Cubas, que hubiera sido aún peor, y más dos Cubas que culturalmente tienen muchas similitudes la una con la otra. Eso conllevó en Portugal pues frenar la revolución de los claveles y en España, digamos, dirigir una transición también con juego alemán, porque está la Fundación Friedrich Ebert, que fue la que pagó la construcción de un PSOE que anuló completamente al PC, aunque ya arrastraba talas anteriores, y a otros partidos, para generar una idea, no voy a decir una izquierda, una idea de izquierda hegemónica que anegue todo lo que se pueda construir a su alrededor y que trate de identificar como facha todo aquello que no sea el PSOE. Y el PSOE se ha convertido en el instrumento de subordinación perfecta de España como nación. Y eso ocurre porque España tiene una potencialidad cultural, geoestratégica, geopolítica e histórica que muy pocas naciones de Europa Occidental tiene, porque nuestra obra ha desbordado nuestro límite geográfico, incluso ha desbordado el límite geográfico europeo. Es universal. Sí, pero entonces vamos a una idea que tiene que ver con esto que estamos comentando, que acabas de señalar,
que me comentabas antes durante la comida, y es que el PSOE realmente está siendo, bueno, pues el caballo de Troya de este proceso de disolución. Hombre, claro. O sea, de todos los partidos políticos, la hegemonía del PSOE, la implantación del PSOE, lo que llamaríamos izquierda española, está siendo cualquier cosa menos izquierda y española. Aparte que es, digamos que la contradicción de la situación histórica con respecto al PSOE que tú señalas es que la inmensa mayoría de fuerza de trabajo asalariada en España vota al PSOE, no solo, pero al mismo tiempo el PSOE es el mayor enemigo que ha tenido la clase obrera en España en la historia contemporánea democrática. ¿Por qué? Porque las grandes reformas laborales las inició el PSOE. La reforma laboral del año 1994 fue tan lesiva que sus efectos siguen durando hasta la actualidad, perdón. El PP en el gobierno lo único que ha hecho ha sido profundizar en cosas que ya hizo el PSOE. Y el PSOE además ha manejado una cosa de una manera maquiavélicamente muy hábil, que es tener un discurso social y culturalmente radical en sentido izquierdoso, más luego aplicar reformas puramente liberales a nivel económico y político. El PSOE, desde que ha gobernado, no ha nacionalizado ni una sola empresa española. Ni una sola. No ha puesto, además, ninguna empresa privada al servicio de la gestión de los trabajadores. Pocas empresas cooperativas en España que puedan socializar entre sus trabajadores el plusvalor que ellos mismos generan. Muy pocas. Y, aparte de eso, el PSOE utiliza el territorio español como laboratorio de experimentación de nuevas políticas sociológicas que traten de dividir cada vez más a la población. Y no me refiero solo a políticas de identidad en el sentido que se llama posmoderno actualmente, que la posmodernidad en el fondo no es más que una, lo hablábamos antes en la comida, no es más que una prolongación, es una modernidad avant la lettre, como dirían los franceses, sino que a nivel nacionalista separatista está claro. Es decir, ¿por qué el PSOE defiende que Esquerra Republicana o incluso el PNV son partidos progresistas? Porque tiene que pactar con ellos los presupuestos generales del Estado y porque tiene que pactar con ellos su dominación en Madrid. Con lo cual, el PSOE es fundamentalmente el pilar absoluto del régimen capitalista español. Y por eso yo considero, y nosotros en la Razón Comunista consideramos, que el principal combate político, ideológico y cultural es, sobre todo, no solo, pero sobre todo, contra el PSOE. Sería el PSOE en el cual entiendo que la propia Podemos sería casi como una especie de emanación, homúnculo, dicho del PSOE. Sí, son un homúnculo del PSOE, es decir, son sus hijos realmente, incluso a nivel biográfico. El mismo Pablo Iglesias. ¿Por qué? Se llama Pablo Iglesias como el fundador del PSOE, porque sus padres, en un momento de efusión, digamos, de catarsis vital, biográfica e ideológica, en un funeral se conocieron y decidieron llamar a su hijo como el fundador del PSOE histórico, al cual el comunismo español tiene que retornar una y otra vez para poder llevar a cabo la emancipación de la clase trabajadora, etcétera, 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 ¿no? Pero realmente, ¿qué es Pablo Manuel? Pablo Manuel es, en el nombre, un muñeco, un ser sin personalidad, un tío que es, en el fondo, como un mono con un cuchillo, y que sirve al PSOE de parapeto para justificar ellos cualquier cosa. Es decir, Podemos es el bastón de un PSOE que parecía que estaba moribundo. Y además el PSOE tiene una característica muy importante, que es como el ave fénix. Siempre que parece que va a caerse derrumbado, resucita. Y a veces resucita de las maneras más terribles que uno puede imaginar, y lo sigue haciendo, y si no se le pone freno. Tú lo que señalas es que la sanación de la problemática española en nuestro tiempo pasa necesariamente por rebasar al PSOE, pero desde una izquierda realmente doctrinalmente formada en la izquierda. Definida. Definida. Gustavo Bueno habla de una izquierda indefinida, efectivamente. PSOE y Podemos serían una izquierda indefinida sin una idea verdadera de Estado, y por tanto sería necesaria una izquierda definida que les pusiera contra las cuerdas y les quitara la máscara y demostrara el trampantojo. Como señala Bueno en el mito de la izquierda, las izquierdas indefinidas son, como tú bien has dicho, izquierdas que carecen de proyecto definido respecto del Estado. Él las divide en tres familias. La izquierda extravagante, es decir, ONGs, movimientos sociales, etcétera; izquierda divagante, intelectuales y artistas; y luego la fusión de esas dos, que es la izquierda fundamentalista, que en Podemos se da, y que en el PSOE en parte también, en tanto que esa socialdemocracia ha acabado degenerando en una cosa que ya no tiene un proyecto real de Estado para España. Lo único que se dedican es a colocar gente y a gestionar un poder con el cual se encuentran. ¿Y qué hace Podemos con sus familias ideológicas? Pues que cada una lleve a cabo su agenda, pero siempre gracias a la subvención del Estado, es decir, a la subvención que, gracias a los impuestos que los trabajadores pagan,
pueden ellos llevar a cabo sus mamandurrias ideológicas. Es decir, el PSOE y el Podemos son partidos que ahora mismo se necesitan mutuamente, pero que intentan uno desembarazarse del otro. Luego está Vox, que actúa como nuevo actor, y bueno, para Vox lo mejor que le puede pasar es que Podemos siga haciendo el estúpido, y lo mejor que le puede pasar al PSOE es que Vox pues siga existiendo para ellos vender el fantasma del fascismo, el franquismo y de Satanás y Lucifer. Pero claro, yo insisto, el gran problema de España, de su clase obrera y de las limitaciones que tenemos en independencia económica y en soberanía nacional, es que el PSOE exista, que es el pilar fundamental del régimen del 78 y que es a través del cual se articulan en el fondo todos los demás partidos del espectro parlamentario e incluso extraparlamentario. Ese es el gran problema, la gran aporía que hay que resolver políticamente e históricamente en España ahora. Una izquierda definida en España. Sí. Nos está faltando. Una izquierda definida que sea capaz de poner contra las cuerdas a esos partidos de falsa izquierda, de izquierda indefinida, de PSOE, de su homúnculo que es Podemos, y de lo que también señalas aquí como una cuestión fundamental, que es el del tema del separatismo. Tú estás hablando, por un lado, de que hay un maridaje, luego hablaremos de él, un aborto, ¿no? No es un maridaje realmente entre izquierda y separatismo, y tú señalas, no, es que el separatismo, lo normal, lo lógico sería que estuviera ilegalizado. Una izquierda definida que, dicho sea de paso, tampoco tiene por qué explícitamente definirse como izquierda, porque el eje izquierda-derecha es más sociológico que efectivamente político. Pero evidentemente, yo en el marxismo y la cuestión nacional española, y todavía nadie me lo ha refutado, no es que presuma de ellos que es así, demuestro que partiendo de los textos de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Rosa Luxemburgo, el proyecto político de Estado definido desde el marxismo es una república unitaria centralista y prácticamente unicameral, jacobina. En este sentido, y que por tanto el derecho de autodeterminación no cabe en esa realidad, y menos en Europa Occidental, como el propio Lenin señaló en un momento dado. El problema del comunismo vino después con la Comintern, que fue básicamente, en vez de realmente una tercera internacional, que tampoco veo necesario porque recuperar una internacional, porque China no la tiene, y mira qué bien le va, mejor que la URSS en muchas cosas, pues fue una agencia geoestratégica del poder de Moscú, del poder de la Unión Soviética. Pero en Europa Occidental las naciones políticas se construyeron en un periodo revolucionario que va desde la Revolución Francesa a la unificación alemana. España tuvo 5 periodos revolucionarios importantes en el siglo XIX, donde la nación española se construyó: la Guerra de la Independencia, el Trienio Liberal, la Primera Guerra Carlista y la Segunda, la Bicalvarada y el Sexenio Democrático. Y luego tuvo 2 periodos revolucionarios ya en el siglo XX, con un importante movimiento obrero, primero anarquista y luego socialdemócrata y comunista, como fueron el Trienio Bolchevique y después la Segunda República y la Guerra Civil. El proceso nacional español quedó cerrado, pero después con la transición, por la influencia de los franquistas reformistas que quisieron homologarse a los demócratas cristianos y liberales de Europa Occidental y de Estados Unidos y al atlantismo anglófilo que tienen, y la socialdemocracia filogermánica que hubo con el PSOE, pues trataron de defender un modelo federal de Estado que está más cerca del anarquismo realmente que del comunismo, que del socialismo marxista, y defendieron y vieron con buenos ojos, aunque no el terrorismo, sí la defensa de ideas separatistas. Y la cuestión es que uno tiene que darse cuenta de una cosa: no hay ni un solo país socialista donde el separatismo sea legal. Ni uno. Si uno se lee la constitución cubana, la china, la vietnamita, etc., es completamente ilegal la defensa de la partición de la soberanía nacional. Por lo tanto, aunque esto a mucha gente le pueda sonar a voxismo, desde una postura evidentemente marxista, la ilegalización de partidos que defienden separar a la clase obrera española, que defienden la ruptura de la caja única de la seguridad social, la ruptura de la hucha de las pensiones y la ruptura, que esto también es muy importante, del territorio nacional donde se construye históricamente el patrimonio a través del trabajo del valor histórico de la nación, porque los obreros producen valor económico en una tierra cercada históricamente frente a otras tierras, frente a otras naciones. En ese tipo de unidad política no cabe la desunión, no cabe el separatismo. Y por eso, por tanto, desde mi postura, desde nuestra postura, los partidos separatistas deben ser absoluta y totalmente ilegalizados. Sí, serían en realidad un caballo de Troya de la autodestrucción del país. Exactamente. O sea, tolerarlos es tolerar un virus que te va a matar. Es que además, desde un punto de vista comunista estricto o incluso socialista marxista, reconocer que en el territorio español
española y más de una nación, la española, ya es una contradicción. Si España es una nación, no pueden serlo ni Cataluña ni País Vasco, porque Cataluña y País Vasco son unidades sustanciales de España desde su surgimiento. De hecho, Cataluña nunca fue una unidad política independiente. Primero fue la Marca Hispánica carolingios, después fue Corona de Aragón. No hay razón histórica, hay que decir, no hay razón histórica suficiente para... Y el País Vasco primero fue Reino de Navarra y luego fue el señorío de Vizcaya, que fue básicamente la corona de Castilla. No hay razón histórica ninguna para defender eso. Desde la propia teoría de Stalin de la nación, que la nación tiene que tener siete rasgos, comunidad estable, históricamente formada, etcétera, etcétera, ni Cataluña ni País Vasco pueden ser definidas como naciones, solo España. Evidentemente, la teoría de, bueno, en España frente a Europa es más sólida que la de Stalin, pero ni siquiera desde la de Stalin se puede sostener que Cataluña y País Vasco son naciones. Por lo tanto, cuando un partido que se llama a sí mismo marxista, comunista o socialdemócrata defiende que España es una nación y Cataluña y País Vasco lo es, está entrando en una contradicción que es irresoluble. Parafraseando a Bueno, así como no caben dos soles en el cielo, no caben en la tierra Alejandro y Darío. Pues exactamente, no caben en la tierra España y Cataluña como naciones en el mismo territorio. Una anula a la otra. Una anula a la otra. Y por tanto, esa contradicción que es irresoluble puede acabar explosionando a ese partido. Pero es que incluso defiende. A un nivel, lo hablábamos antes, un nivel como más, no sé, más sencillo para la gente decirle, oye, es que dices ser de izquierdas, pero el separatismo en Cataluña propone lesionar el bien común, sí, lesionar claro. la caja común. Es decir, los impuestos que mete Cataluña en la caja común del resto de España, con los cuales se va a pagar hospitales, por ejemplo, en Extremadura, la secesión de Cataluña debilita esa caja común. Es algo tan evidente que es increíble que la izquierda no diga nada. En el momento en que tú admites que Cataluña es una nación, estás justificando el discurso separatista y el discurso elitista de clase que la burguesía de Barcelona y la pequeña burguesía pone sobre la mesa. Lo ponen sobre la mesa. Es decir, nosotros estamos manteniendo a los vagos andaluces y a los campesinos extremeños. Extremadura, que es una tierra que no tiene trenes de... que no tiene una red de trenes decente desde hace años y que no se pretende construir. Evidentemente, si España fuese una España socialista real, sin PSOE, no habría región de España que no tuviera una red de trenes decente. Pero para eso se requiere unidad, soberanía política, independencia económica y gestión de los recursos mediante una socialización desde y para los trabajadores que permita que ningún trabajador de España, de ningún lugar, de ningún municipio, esté por debajo de otro. Es decir, un trabajador de Barcelona no está por encima de un trabajador de Narros del Castillo. Y un trabajador de Narros del Castillo no está por encima de un trabajador de Barcelona o de Madrid. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Ni si una fuerza de izquierdas, de derechas, de centro o medio pensionista no entiende esto, va a hacer políticas erróneas siempre. En España creo que el problema que más llama la atención de la izquierda es que la izquierda se vaya a la cama con el separatismo, le ponen paños calientes. Cuando sería lo más contrario al bien común, a la solidaridad interterritorial, no sé. Entonces a mí me sigue chocando, ¿no? Yo soy de izquierda y estoy a favor de la plurinacionalidad, pero, tronco, eso es contradictorio. La idea de izquierda está completamente prostituida. Aparte que yo en el marxismo y la cuestión nacional española explico que uno de los motivos por los cuales la izquierda, buena parte de la izquierda, identifica la idea de España con Franco, entre otras cosas, es porque en España no ha existido nunca un marxismo netamente español. Es decir, un marxismo como escuela y como movimiento filosófico, teórico y político adaptado a la idiosincrasia cultural nacional española. Que el marxismo en los países en los que ha triunfado ha sido porque se ha construido nacionalmente, porque ha conectado con esa idiosincrasia cultural. Por ejemplo, en China con Confucio, en Cuba con José Martí, o incluso en la Unión Soviética en su día, con pues ahí está Stalin defendiendo a Alexander Nevsky sí. y a los rusos que lucharon contra invasiones extranjeras que minaban... Esto nos llevaría a los dos siguientes puntos, porque hemos hablado de soberanía política, independencia económica, ilegalización o como mínimo marginación del separatismo. No, ilegalización. O sea, fuera del cuadro. A tomar por culo. Exacto. Así de claro. O sea, no puedo aceptar una cosa facciosa que lo que quiere es romper el bien común y la convivencia. Evidentemente, fuera. O sea, cualquier tipo de secta, porque ya no son ni siquiera partidos, cualquier tipo de secta facciosa que pretenda romper el lugar común donde los trabajadores producen valor y riqueza nacional y la comparten y se encuentran, debe fuera. Ser eliminada del mapa. Incluso los partidos regionalistas, diría yo. Vale, entonces, establecidos esos tres niveles, luego me has dicho, ojo, pero esto se tiene que construir desde la base histórica y tradicional del país. Es decir, este marxismo español, o entre comillas esta España más socialista y que no tenga nada que ver con el PSOE, no surge de la nada. Exactamente. No podemos negar la realidad. Hay una realidad histórico-política, antropológica, como queramos llamarlo. Y es entonces que nos hablas de la iberosfera. O la hispanidad, que se diría para entendernos, ¿verdad? Sí, hay muchos términos, ¿no? Iberosfera, hispanidad, iberofonía... Esa es la raíz a la que tú vas, dices, esto que se debe hacer aquí para el bien común,
y que yo pongo estas herramientas teóricas y voy a hacer una operatividad para que esto se pueda hacer, no se hace en la nada, en el vacío. Exacto. Se hace sobre una realidad tangible, que es histórica, antropológica, que es España, la hispanidad, la iberosfera. Y que es una realidad no solo española, sino universal. Que se ha proyectado al mundo. Porque se ha proyectado a los 5 continentes. Es decir, la frase de Ortega, España es el problema, Europa la solución, aunque luego el propio Ortega tuvo que matizar esas mismas palabras y explicarlas de otra manera, es la justificación teórica muchas veces de las políticas, no solo del PSOE, sino del PP y de otros partidos. Incluso Vox, que defiende la declaración de Reykjavik, defiende la Unión Europea de los Estados-Nación, que eso, bueno, Croacia es un Estado-Nación y surge de la balcanización de Yugoslavia, Eslovaquia es un Estado-Nación, es anglófilo. El problema es que nuestra soberanía nacional y nuestra... voy a ser mucho más sintético. La pérdida de soberanía política de España no es solo un producto de la transición española, que también, sino que es un producto que se ha ido gestando y fraguando durante los últimos 2 siglos y que es parejo en su desarrollo y en sus determinaciones históricas al proceso de balcanización y de pérdida de soberanía de los países hispanoamericanos. Porque en el momento en que se balcaniza el Imperio Español por una serie de guerras civiles que enfrentan a unas clases dirigentes oligárquicas anglófilas que querían comerciar con el Imperio Británico mientras no se industrializaban, frente a unas personas realistas que defendían la unidad, e incluso los liberales de la Constitución de Cádiz que defendían la unidad, es cuando todas esas naciones, unas más que otras, porque unas han progresado de manera distinta, han quedado fuera del marco del tablero de juego histórico geopolítico real de los 2 últimos siglos, siglo XIX, XX y en parte el XXI. Los intentos que ha habido de revertir esa situación siempre han acabado en guerras civiles, en golpes de Estado, en dictaduras militares atroces, con genocidios tremendos como el de Argentina o el de Uruguay, o en genocidios explícitos como ocurrió con la guerra de la Triple Alianza, que provocó prácticamente el exterminio de la gran parte de los varones de Paraguay. La cuestión es que, por idiosincrasia cultural, por idioma, que el idioma es una fuerza política tremenda que hay que tener en cuenta, nosotros, y esto es algo que la gente le tiene que quedar claro, nosotros tenemos mucho más en común con un argentino, con un mexicano, con un chileno, que con un eslovaco o con un habitante de la Renania-Palatinado. Porque hablamos un mismo idioma, bebemos de una misma tradición cultural y tenemos muchísimas más cosas en común. Y aparte, que esos países han estado prácticamente subyugados por los mismos poderes geopolíticos que dominan, porque han hecho su industrialización, en los últimos 2 siglos. Yo creo que el lugar geopolítico de España, porque España sola puede influir, pero tiene que unirse a aquello a lo que es naturalmente más afín, podría marcar un punto de aparte a escala universal si se uniera a aquello con lo que más puede conectar a nivel cultural. Y eso que más puede conectar a nivel cultural es el mundo hispanoparlante. Y también con el uso parlante, con el cual tenemos una afinidad lingüística enorme. La gente tiene que saber que el español y el portugués son las dos únicas lenguas habladas a escala universal en los 5 continentes que son mutuamente comprensibles en un rango de porcentaje enorme, casi del 90%. Muy pocas lenguas universales tienen esta característica, porque el alemán y el inglés, que se diferencian bastante, son lenguas germánicas, pero el alemán, su impacto se da sobre todo en Europa Central y nada más, la germanosfera, que es Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza, que es un país germanoparlante sobre todo, pero Inglaterra ha desbordado su ámbito. Sin embargo, el inglés no tiene una lengua universal pareja sobre la que actuar, sí, pero el español y el portugués sí. El portugués, por ejemplo, es la lengua más hablada en el hemisferio sur de la Tierra, y Brasil es un país donde, con pocas dificultades, los hispanoparlantes que la rodean se pueden entender. Es decir, para la implantación de una transición socialista y de modos de producción en los cuales el trabajo, que sigue siempre ha sido social, no permite una apropiación individual de la riqueza, sino que sea también social, tiene que realizarse a una escala más o menos universal para tener impacto en todos los continentes. Yo creo que los chinos a su manera eso lo han entendido, pero su plataforma geopolítica está muy circunscrita a Asia, a pesar de la potencialidad como civilización que tienen y del idioma chino, mandarín. Pero en el caso iberófono, en el caso de España y de Portugal, en su conexión con Iberoamérica y en su conexión con los países de África y de Asia que hablan español y portugués, porque Angola es un sitio muy importante de África y hablan portugués, la conexión tiene que ser tremenda. La gente tiene que tener en cuenta también una cosa. En España, el bienestar que tenemos, aunque en parte ha sido generado por los propios españoles, ha sido deprestado y a costa de nuestra subordinación ideológica, política e industrial. Y ese lugar ahora mismo está amenazado e incluso en peligro
por la situación de avance en que está el proyecto de una España federal en una Europa federal y, por tanto, en una Europa de las regiones. Si la Europa de las regiones se cierra, consigue exitosamente cerrarse, España a lo mejor no desaparece como unidad formal, pero su unidad formal no será más que una cáscara vacía de una desunión material que dependa de instituciones políticas y económicas sobre las cuales no tendríamos ningún tipo de control. Claro, tú planteas que hay un horizonte bastante negro enfrente nuestro, entonces. España está en proceso de fragmentación y de disolución. Sí. Hacia adentro se fragmenta, hacia afuera se diluye. Y tú dices, ojo, se reencuentra consigo misma en ese horizonte de iberoesfera o de hispanidad, y además ese reencuentro se articula frente a los que la quieren diluir y fragmentar desde este socialismo. Sí, claro. Desde la vuelta del revés de Marx, por decirlo así. Sí, exactamente. Vale, y con estas cuatro o cinco pilares, vosotros estáis poniendo sobre la mesa un discurso que tiene articulación teórica y ahora tiene hasta operativa. ¿Estáis preparando la operativa? La va a tener. Vale, y ya entonces, no sé si tienes alguna idea más. Yo creo que estas son las fundamentales. Sí. Yo creo que con estas se cierra un círculo de vuestras ideas fundamentales. A mí me gustaría, para la gente que ve el canal, aunque volvamos sobre ello, lo has señalado antes, poner el acento en estas dos ideas que llaman la atención en general, incluso a los extranjeros. Es decir, ¿por qué en España tenéis un separatismo antiespañol que es apoyado por una parte importante de la izquierda española, cuando ese separatismo lesiona el bien común, que sería el horizonte propio de la sensibilidad de izquierdas? Pues lo has señalado antes, pero exactamente, por poner el foco ahí, ¿no sería eso una de las primeras cosas a corregir en la regeneración de la izquierda española? Bueno, yo he soltado ideas que a nivel sociológico y político podrían ser eficaces para poder combatir eso, la cuestión de la hucha de las pensiones, la caja única de la seguridad social y la cuestión de la patria como unidad del trabajo, como unidad de trabajo de la clase trabajadora. A nivel ideológico, eso requiere más operaciones. Porque no es solo el impacto de la leyenda negra, que han combatido muchos historiadores, lo que influye sobre la izquierda española. Es que hubo un movimiento a inicios del siglo XX español, que tú conocerás muy bien, que es el regeneracionismo, el de Joaquín Costa, a través del cual se filtró la leyenda negra y dio una lectura historiográfica de España realmente errada. Es decir, que curiosamente, y esto lo señala muy bien un youtuber joven historiador, Andy, el de Aventuras con Clio, que tanto el franquismo como la democracia actual y como la izquierda antifranquista comparten, que es que España ha sido una unidad política que no ha sabido tener un papel importante en el mundo moderno. No estoy diciendo que España sea moderna o antimoderna, me refiero al hecho de que España no ha sido importante o no ha jugado un papel fundamental en la construcción del mundo moderno y contemporáneo, cosa que es absolutamente falsa. Para el franquismo, España es antimoderna en esencia y eso es bueno. Para la izquierda indefinida, que no tiene un proyecto definido respecto del Estado, PSOE y Podemos, España es un país antimoderno y eso es malo. Por lo tanto, si España es antimoderna y no tiene ningún tipo de regeneración desde el punto de vista de esa modernidad, de esa ilustración, lo que hay que hacer es destruirla, balcanizarla o disolverla en Europa, que es lo moderno. España es el problema, Europa la solución. Ortega. El problema de estas visiones regeneracionistas, tanto franquista como antifranquista, es que no es que España fuese moderna o no, es que España, como bien dice Juan Bautista Fuentes Ortega, filósofo y amigo mío, España trató de proyectar a través de su imperio una modernidad alternativa a la que triunfó. La alternativa española. Estoy escribiendo sobre eso yo. No era un proyecto propiamente medieval, tampoco, sino que era una modernidad distinta, una modernidad universalista basada en postulados filosóficos y teológicos católicos y que al mismo tiempo entendía que nadie era más que nadie. Y que esa modernidad implicaba un desarrollo económico, político y social que no fue el que se llevó a cabo desde Europa Occidental y del Norte, que era el de la acumulación originaria que más denunció en el Capital. Ahí iríamos a otro tema que a lo mejor va a desbordar esta conversación, quizás para otro día. Yo ahora estoy un poco intentando escribir sobre esto. Es lo que llamo la alternativa española. Yo considero que España tenía una alternativa para el mundo, sí, vinculada a la monarquía hispánica. Y esta alternativa no fracasa, es derrotada. Es derrotada. Y es derrotada, es decir, por el capitalismo en la paz de Westfalia. Inglés. En la paz de Westfalia, contra los luteranos, con el capitalismo inglés. Hay unas potencias subversivas, y digo subversivas porque se han hecho protestantes y anticatólicas, contrarias a lo que hasta ese momento estaba articulando Europa, y entonces esas potencias derrotan a la alternativa española. Y entonces Occidente ha desarrollado la alternativa que bebe al final de Lutero, de Calvino y demás. Pero España tenía otra alternativa.
En gran medida se me ocurre, humildemente, que no sé tanto como tú de esto, que en la construcción de ese reencuentro con la iberosfera convendría teorizar sobre la alternativa española, saber cuáles eran las posibilidades de esa alternativa española derrotada. La alternativa española era la del Mare Clausum y el Imperio Universal, cuyo lema de Felipe II era el mundo no es suficiente, non sufficit orbis. Fue una modernidad alternativa. Que se produjo además en un periodo de transición entre modos de producción. Esto lo explico yo muy bien, entre comillas muy bien, lo digo por humildad, no por, entre comillas, por mal, en mi cuarto libro, Breve Historia de la Economía, donde España es prácticamente la sociedad política hegemónica en el mercantilismo, en la transición que va del mundo feudal al capitalista, pero que el proceso de acumulación originaria que hace el latrocinio sobre la propiedad comunal de la tierra protegida por la Iglesia y luego católica y luego, digamos, más machacada por las sectas protestantes, lleva a la industrialización de Inglaterra posterior, aunque ya hay una política manufacturera importante con Isabel I, lo explica muy bien Marcelo Gullo en La subordinación fundante, nos lleva a que ese mundo industrializado capitalista y protestante, y anglosajón sobre todo, pero también germánico, etcétera, ilustrado francés, derrota esa modernidad española y la derrota de una manera inapelable, sí, balcanizando el imperio, acabando con el Mare Clausum, institucionalizando el Mare Liberum, que domina hasta la actualidad, que eso les lleva a los británicos a decir que el imperio más grande de la historia es el suyo, cuando es falso, fue el español por el Mare Clausum, y que lleva a un mundo en el cual el ser histórico, metapolítico hispánico, iberófono en el fondo, porque Portugal también perdió, su alianza con Inglaterra histórica les ha perjudicado más que les ha beneficiado. Les ha tiro por la culata en la total. Conferencia de Berlín, Angola y Mozambique se podían haber unificado y haber tenido un estado lusoparlante único en África del Sur, pero los británicos se lo partieron y se quedaron con Zambia y Zimbabue. Y bueno, los portugueses, pues siempre, con tal de evitar volver a ser españoles, prefieren venderse al mejor postor, por desgracia. Aunque también hay que decir que hay una diferencia entre, digamos, la burguesada Portugal del litoral y la obrera y rural Portugal del interior, que está más cerca del patos castellano que del patos anglófilo. Pero esa modernidad perdió, yo creo que estamos los dos de acuerdo, y además, fíjate, fue Marx el que mejor definió por qué perdió. En el tomo 1 del Capital hay una nota a pie de página, la nota es bastante extensa, donde explica las grandes diferencias entre el mundo moderno, el antiguo y el feudal con respecto a la religión, la política y la economía, porque el Capital es una crítica de la economía política como instrumento tecnocientífico de justificación del capitalismo y de la explotación del obrero. Con una sola frase define Marx por qué caímos, por qué fuimos derrotados. Dice Marx, más o menos textualmente, lo digo de memoria, ya Don Quijote pagó caro el hecho de pensar de que la caballería andante era compatible con toda forma de organización socioeconómica. Joder. Oye, pues ahí tienes una tarea que hacer. Sí. Porque yo no la voy a poder hacer, pero eres tú lo que vas a tener que decir. ¿A dónde me lleva esta frase? Esta frase nos lleva... Voy a tirar del hilo a ver dónde me lleva el fracaso de la alternativa, o la derrota de la alternativa española. ¿Por qué fue derrotada? Don Quijote muere al final del libro segundo cuando recupera la cordura. Y cuando recupera la cordura es cuando se da cuenta de que el mundo de la hidalguía y de la nobleza que él defendía ya no era posible. O no era posible en el sentido en que él lo entendía. Gustavo Bueno tiene un libro que se llama España no es un mito, donde tiene un capítulo final donde habla, titulado Don Quijote, espejo de la nación española, y donde hace un análisis bastante bueno sobre el discurso de las armas y las letras, sí, porque las armas son lo que sustentan las letras. El problema es que España perdió las letras y las armas, y las perdió porque Don Quijote no se dio cuenta que el mundo de... La forma de concebir la humanidad del mundo, típicamente hispánica, el desfacer en tuertos, el de la justicia, era totalmente incompatible con el descarnado mundo del capitalismo industrial manchesteriano, de la explotación de plusvalor y de las matanzas coloniales. Era totalmente incompatible. Y eso nos lleva, todavía hoy en España y también en otros lugares de Hispanoamérica, a que las clases dominantes de esos países, en la superestructura ideológica de esos estados, defiende una leyenda negra que confunde lo que hizo el capitalismo anglosajón con lo que hizo España, cuando España, su imperio, fue totalmente anterior y su balcanización fue totalmente anterior al proceso de descolonización del siglo XX. Esa frase que dice Marx, a mí me parece, fíjate lo que te voy a decir, convierte a Marx en uno de los más geniales hispanistas que ha habido. Y eso en sus textos sobre España también lo ejemplifica muy bien. Don Quijote fue derrotado. Ahora bien, la cuestión es, y esto nos lleva a la literatura española, porque la literatura española del siglo de oro, de la que hablábamos antes, sí, es donde se plasma en buena medida la filosofía popular española. La filosofía académica española se escribía en latín.
Se escribía en la Escuela de Salamanca, pero la filosofía popular se escribía en español y era la literatura que consumía el pueblo. Lope de Vega, Calderón... Claro, la cuestión es que para mí hay que recuperar, y yo creo que se puede hacer desde el materialismo político, hay que recuperar la dialéctica entre la filosofía académica española tradicional y la filosofía popular para construir una alternativa en la que Don Quijote todavía tenga algo que decir frente al mundo que le derrotó. Esa es la clave. Sí. Don Quijote, lo explica Gustavo Bueno, efectivamente dice, muere cuando se baja del caballo. Cuando vuelve a casa, y además, cuando renuncia a la tarea en la que estaba. Y es en Barcelona donde es derrotado, curiosamente. Joder, o sea, no había caído en esa. Sí, fíjate, es el bachiller en Barcelona, en la playa donde le derrota. Le llevan a su casa, recupera la cordura y se muere. Pues, Santiago, encantadísimo hablar contigo y me voy a quedar sobre todo con esta idea que yo desde otro ángulo, desde otra doctrina, desde otra escuela, he llegado igual a la idea de que hubo una alternativa española que fue derrotada, no mal lograda, fue derrotada. No es lo mismo ser mal logrado, fracasado, que ser derrotado. Fue derrotada y luego ha sido vilipendiada, anatematizada con la leyenda negra. Y en realidad habría que saber volver, desde el ángulo que sea, el del materialismo histórico, de tu trabajo, habría que saber volver a esa alternativa española. Y fíjate la idea que has puesto sobre la mesa, me ha encantado. La filosofía académica del siglo de oro y su encuentro con la filosofía popular. En Lope, en Calderón, en Cervantes, en Tirso. Yo creo que ahí hay una tarea que no está hecha. Bueno, aquí está Ana Iris Simón, ahí está la filosofía popular, aquí la académica, estaremos en dialéctica. Pero pues fuerza y honor, tío, me igualmente. Parece que este es el camino entonces, tío, joder. Pues nada, a caminar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Maldita sea. Ok.